Pueblo que hizo que las murallas de Jericó cayeran. It is the praises of God, people. Es la adoración del pueblo de Dios. Where the chains of Paul and Silas were released. Lo cual hizo que Pablo y Silas fueron libertados. I will bless the Lord. Yo voy a bendecir al Señor. At all times. En todo tiempo. And his praises. Por y su alabanza. Will continually be in my mouth. Siempre estará de continuo en mi boca. I can do all things. Yo puedo hacer todo. Through Christ. A través de Cristo. Who gives me strength. Quien me da la fuerza. Glory a Dios. Gloria a Dios. Glory a Dios. Glory to God. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. We thank you for tonight. Le damos gracias esta noche. Because you're about to unleash a miracle in this country. Porque ahora mismo ya ustedes están a punto de recibir grandes milagros en esta ciudad. We thank you in advance. Le damos gracias a ustedes por adelantado. For tomorrow night. Por mañana en la noche. And the other night. Y la otra noche. People that are in bondage will be set free. Personas que están atadas van a ser libres. People that are poor shall receive blessings. Personas que están pobres van a recibir bendiciones. People that are sick shall be personas healed. Que están enfermas van a recibir sanidad. You're gonna start a revival. Ustedes van a comenzar un gran avivamiento. In this church tonight. En esta iglesia esta noche. And it's gonna grow, grow, grow. Esto va a crecer, a crecer, a it's crecer. Gonna spread northeast. Esto and se va a mover en diferentes lugares. And we shall say. We shall say, y nosotros vamos a decir, we were a part of history. Nosotros estábamos a sellar una historia. When the Holy Ghost fell, cuando el Espíritu Santo caiga, and Puerto Plata, en Puerto Plata, became ground zero. Puerto Plata se va a volver una gran ciudad. For a new movement of God. Un gran mover del Espíritu de Dios. Glory a Dios. Glory to God. Praise his name. Gloria, glorifica thank su nombre. You, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. For those of you who don't know me, para aquellos que no me conocen, my name is Dr. Ronaldo Archer. Mi nombre es Dr. Ronaldo Archer. I am the president of an international think tank. Soy el presidente de un ministerio internacional. I advise the presidents of America. Quien es de las personas que le dan consejos al presidente de América. When there is a crisis. Cuando hay una crisis. The president and the generals. El presidente y los generales. Call me to intervene. Ellos siempre me llaman a mí para que yo intervenga en lo que hay. I've been called to Korea. He sido llamado para ir a Corea. To help with the missile crisis. He sido llamado con una carrera para ayudar a todas cuando hay crisis. I've been called to Germany. He sido llamado a Alemania. To make peace with the Americans and the Russians. Para traer paz entre los americanos y esas personas. I've been called to the president's private plane. También he sido llamado al avión privado del presidente. Air Force One. Aquel avión. To speak about leadership. Para hablarle al presidente y a los demás acerca del liderazgo. But of all my callings. Pero todo mi llamado. Of all my assignments. Y todo lo que digo. There is one that supersedes them all. Hay alguien que siempre supera todo. My calendar was full. Mi calendario full. Estaba bien lleno. And I got a call from Pastor Tavares and others. Y recibí una llamada de unos pastores. And said, "Can you come to Puerto Plata?" Y ellos me dijeron, "¿Puedes venir a Puerto Plata?" I said, "My calendar is full." Yo le dije, "Bueno, mi calendario está muy lleno." Let me pray about it. Déjame orar por esto. And as I went to sleep that night, y esa noche cuando me acosté a dormir, God showed me a vision. El Espíritu Santo Dios me mostró una visión. And he said to me, y él me dijo, "Put everything down you're doing." Quita aparte, quita todo lo que tú estás haciendo. Because the Dominican Republic. Porque la República Dominicana. Is my firstborn child. Es mi niña, mi niña. My firstborn child. Es mi niña, mi primogénita. My firstborn child. Es mi primogénita. Gracias. Aleluya. He said of all the nations in the West. Él me dijo en todas las naciones del oeste. Canada. Canada, America, America, Central America, Centro America, South America, Sur America, Jamaica, Jamaica, of all the nations, en todas las naciones, he said the Dominican dijo, Republic la República Dominicana was born first. Fue la que nació primero. And Puerto Plata, y Puerto Plata is the first of the first. Es la primera de las primeras. Glory a Dios. Gloria a Dios. Glory a Dios. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios.
And he said, I want you to go tell my firstborn. Aleluya. Y él me dijo, ve y dile a mis primogénitos. That when the firstborn comes, que cuando los primogénitos vinieron, they have much power. Ellos van a tener más poder. Because they are the executor. Porque ellos son los primeros. Of my will. Los primeros que van a recibir of voluntad. My wealth. Los de mis tesoros. Of my estate. Los primeros que van a recibir lo que tengo. That the oil flows. El aceite va a fluir. From the head. Desde la cabeza. Down the face. Va a comenzar a bajar a la barba. Viene a la barba, to the breast, entra al pecho, and down. Y después abajo. So go tell my Así que Dios me dijo, dile a mis primogénitos que voy a traer un gran avivamiento hacia el mundo. Pero va a comenzar aquí. Va a comenzar aquí con ustedes. Porque ustedes son mis cabezas, mis primogénitos. Glory a Dios. Glory to God. So I had to cancel everything I was doing. Así que yo tuve que cancelar todo lo que estaba haciendo. Because when God says go, porque cuando Dios dice ve, He said who will go for me? Él dice quién irá por mí. I said Lord, yo dije Señor, I'm gonna go to your first. Yo voy a ir hacia la ciudad de tus primogénitos. And tell them, y les voy a decir a ellos, it's time for revival. Es tiempo del avivamiento. It's time for revival. Es tiempo del avivamiento. It's time for revival. Es tiempo del avivamiento. It's time for crusades. Es tiempo de cruzadas. Are you ready? ¿Están listos ustedes? I said, are you ready? Yo dije que si están listos. I said, glory, 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 power, power, power. Glory, Jesucristo, Espíritu Santo, Dios, we're ready to declare war. La guerra. We're ready to be victorious. Estamos listos para ser victoriosos. We're ready to be blessed. Estamos listos para estar bendecidos. We're ready to conquer. Estamos listos para vencer. And most importantly, y lo más importante, we're gonna take back, es que vamos a regresar, which was stolen. Vamos a regresar a tomar lo que nos robaron. We're gonna get back, vamos a tomar, which was lost. Lo que se había perdido. Broken families will come together. Broken families will come. Las familias together. Rotas se van a volver a unir. Healings will come. La sanidad va a venir. Blessings will come. La bendición va a venir aquí. Glory a Dios. Glory, glory, glory. Gloria, 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 gloria. Glory to Dios. Glory, glory, glory to God. Jesus. But to all my pastors. Así a mis pastores. And all my Christian family. Y toda mi familia cristiana. That is only half of the prophecy. Esto es solamente la mitad de la profecía. The reason that this time is so significant. La razón por la cual este tiempo es tan significante. Because there is a convergence. Es porque hay una convicción. Of eternal. Eterna. Temporal. Temporal. Seasonal. De estaciones. And anointing. Y ungida. Not only is the revival going to start here. Ahora, no solamente el avivamiento va a comenzar aquí. But you have to look at the date on the calendar. Usted tiene que llegar a encontrar el día. This is 2008. Este es el 2008. The number 8 means the Bible. El número 8 significa la Biblia. New beginnings. Nuevos principios. New beginnings. Nuevos principios. New wealth will come. Nueva bendiciones vendrán. New blessings will come. Nuevas bendiciones vendrán. New churches will be born. Nuevas iglesias serán levantadas. New souls led to Jesus. Nuevas almas vendrán a Jesús. This is the season. Esta es la estación, el tiempo miracles, de nuevos milagros. And new power. De nuevo poder. 8-8. 8-8 is the time, es el tiempo, for birth, para nacer, the new kingdom of el God, nuevo reino de Dios, right now, ahora mismo, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, it's a new day, es un nuevo día. You may be seated. Pueden sentarse. Take your Bibles, please. Por favor, tomen sus Biblias. And turn with me. Y vayan conmigo. To 2 Corinthians. Segundo libro de Corintios.
chapter 4. Capítulo 4. Looking at verses 7. Mirando los versos 7 through 9. Al verso 9. This is the apostle Paul. Este es el apóstol Pablo. Describing. Describiendo. The power. El poder. That you have. Que usted tiene. The power. El poder. That you have. Que usted tiene. 2 Corinthians. Segunda Corintios. Chapter 4. Capítulo 4. Verse 7 through 9. Versículo 7 al 9. I'm going to have my brother here read it. Voy a permitir que mi hermano lo lea. When you find your place. Cuando lo encuentren. Stand on your feet to read the Pónganse word of God. De pies para leer la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. The living word of God. La palabra viviente del Dios. That will change lives. Que cambia vidas. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 7 al 9. Esta es otra versión, la nueva versión internacional. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Glory a Dios. Glory to God. Sit down, please, because we're going to have church tonight. Siéntese, por favor, porque vamos a tener un culto esta noche. I'm going to lose my mind tonight. Yo voy a desatar mi mente. Because of the promise of that scripture. Por causa de las promesas de esta escritura. My theme tonight. Mi pensamiento hoy. Is. What is. ¿Qué es? Power. Poder. The price of power. El precio del poder. The price, el precio, of power, del poder. What does it cost? ¿Qué cuesta? To be anointed, ser ungido. So much, mucho, that you change the world, que usted pudiera cambiar el mundo. I like the word power. Me gusta la palabra poder. I like how it sounds when you say it. Me gusta cómo suena cuando usted lo dice. It comes out with meaning. Esto sale con un gran significado. Power. Poder. Power. Poder. In this scripture. En la escritura. You are gonna learn tonight. Usted va a aprender esta noche. The kind of power. ¿Qué tipo de poder? That God has put in you. Dios ha puesto en ti. I told the great pastors at lunch. Yo le dije a los pastores en el almuerzo. That Christians are like tea bags. Que los cristianos. Tea bags. Que los cristianos. Dunking the tea los cristianos bag. Son como. Tea bags. Tea bags. I don't know the word. Excuse me. Son como, amén, tea bags. Son how many como bolsita de té. How many ever dunked some tea in a? ¿Cuántos de ustedes han puesto esta bolsita de té en el agua caliente? In hot water. Y la ponen en agua. Well, when you buy a tea bag from the store. Cuando usted compra una fundita de té en el colmado en la tienda. It is dry. Está seca. And cool. Y fría. When you bring the tea bag in your house. Y cuando usted la lleva para hacer el té en su casa. You put it in the cupboard. Usted lo pone allá, lo guarda. Where it stays dry. Donde se mantiene seco. And cool. Y frío. But the tea bag was never designed. Pero la funda de té. To stay dry. Nunca fue diseñada para mantenerse seca. Or cool. O fría. So one day somebody grabs a pot of water. Así que un día alguien va a tomar un poco de agua. And puts that water on the stove. Y va a poner esa agua en la estufa. And turns the fire high. Y va a subir el fuego. And the tea bag looks at that water. Entonces la funda de té comienza a mirar el agua. And says, "I'm so glad." Y se siente tan feliz. I don't have to go in there. Dice, yo no voy a tener que entrar ahí. I like to live. Me gusta vivir. Where it's dry. Donde está seco. And cool. Y donde está frío. But then a hand reaches in. Pero después alguien la alcanza. And grabs the tea bag. Y toma la funda de té. And the tea bag says, "Where we're going?" Y la funda de té dice, "¿A dónde voy?" And the hand keeps moving. Y la mano se mantiene moviendo. Getting closer to the boiling water. Y se va acercando a la olla del agua. The water looks violent. El agua está bien caliente. Steam is coming out. El humo está saliendo. Bubbles are coming up. Las burbujas en el agua están subiendo. And the hand says, y la mano dice,
I gotta put you down in here. Tengo que ponerte aquí adentro. They drop the tea bag in the boiling water. Y tiran la fundita de té en esa olla and de agua. For just a moment. Y por en un instante. It looks like the tea bag is gonna lose. Se ve como que el té va a perder. It's being bounced around in the water. Y comienza a moverse así en el agua. Sometimes you can't even see it. A veces usted no puede ni mirarla. But as the water gets hotter, pero mientras el agua se pone más fuerte, and the tea bag stays in longer, y el té se mantiene ahí, a miracle takes place. Un milagro toma lugar. The water that was clear, el agua que estaba clara, the water that had no smell, el agua que no tenía olor, starts to change. Comienza a cambiar. Because the water thinks it's going to win. Porque el agua piensa que va a ganar. But it doesn't know. Pero no sabe the kind of power, qué tipo de poder, that's inside the es tea bag, que hay dentro de la fundita de té. What's on the inside, y qué está dentro, what's on the inside, lo que está dentro, what's on the inside, lo que está dentro, starts to flow, comienza a fluir, it changes y the comienza color, a cambiar el color, changes the taste, comienza a cambiar el olor, changes the smell, comienza a cambiar el sabor. And God is saying tonight, y Dios está diciendo esta noche, Puerto Plata, this church, esta iglesia, you are tea bag, ustedes son funda de té, starting tomorrow night, que va a comenzar I'm mañana, a dunk you, lo voy a poner, dunk you, lo voy a poner, dunk you, lo voy a poner in the stadium, en ese lugar, and you're gonna change the y ustedes color, van a cambiar el color, and the taste, y el sabor, and the smell, y el olor, you will change this city, ustedes van a cambiar esta ciudad, because what I get in hot water, porque lo van a meter en agua caliente, what's inside of me, lo que está dentro de mí. The promises of God. Las promesas de Dios. The power of God. El poder de Dios. Start to come out. Va a comenzar a salir. So I got to tell you. Así que yo estoy para decirte. Dunk me. Tómame. Dunk me. Tómame. Dunk me. Tómame. Change the water. Cambia el agua. Change the city. Cambia la ciudad. Change the nation. Cambia la nación. Put me in some hot water. Tómame en ese lugar. Jesus. The Bible says, la Biblia dice, greater is he, que mayor es aquel, that is in us, que está en nosotros, than he, que aquel, that is in the world, que está en el mundo. The devil may be strong. El diablo puede hacer que sea fuerte. But Jesus is stronger. Pero Jesucristo es más fuerte. The devil might be big. El diablo tal vez pueda hacer una bestia. But Jesus is bigger. Pero Jesucristo es grande. The devil might be smart. El diablo puede ser inteligente. But Jesus is smarter. Pero Jesucristo es más inteligente. The devil might be great. El diablo puede ser grande. But Jesus says, great. Pero Jesucristo dijo, yo greater, puedo. Yo puedo. Greater. Gros grande es he que aquel. That is in you. El grande es el que está en ti, que está en el mundo. Let's talk about power. Vamos a hablar acerca del poder. How many want some more power tonight? ¿Cuántos de los que están aquí quieren más poder? How many want some more power tonight? ¿Cuántos quieren más poder? Power for your finances. Poder para su finanza. Power for your family. Poder para su familia. Power for your mother. Poder para su madre. Power for your father. Poder para su padre. Let me tell you how this power works. Déjeme decirle cómo funciona este poder. When I was a young boy, cuando era joven, in a science class, en una clase de ciencia, I was learning about magnetism. Estaba aprendiendo acerca del magnetismo. The teacher had a magnet. El profesor tenía un imán. And he had some paper clips. Y tenía algunos pedazos de papeles o algunas los clips de los papeles de poner papeles. The paper clips by themselves. Esos pedacitos de clips estaban ahí. Had no power. Ellos mismos no tienen poder. But he would say, watch. Pero él dijo, observen. He would take one paper clip. Él tomó uno de esos clips. And rub it up against the magnet. Y comenzó a hacerle así en contra del imán. Over and over again. Una vez y otra vez y otra over vez. And over again. Y volvía y volvía. And then he would say, watch. Y después dijo, observen. He would reach down. Esto va a alcanzar. And that one paper clip. Otro clips. Because it touched the magnet. Porque como tocó el imán. Could now pick up 100 paper clips. Ahora puede tomar cientos de estos clips y lo puede levantar de la tierra. What I'm trying to tell you tonight. Lo que estoy tratando de decirle a ustedes. God is the magnet. Dios es el imán. We're the paper clips. Nosotros somos los clips. And we praise him. Y nosotros estamos adorando. And worship him. Y le estamos glorificando. We rub up against him. Y nosotros estamos delante de él. And his magnetism. Y su poder. Comes on us.
us. Comienza a entrar en nosotros. So we're going to praise tonight. Entonces cuando vamos a orar esta noche, we're going to rub against nosotros God. Vamos a acercarnos delante de so Dios. Tomorrow, para que mañana we can pick up some nosotros paper clips. Podamos tomar otros clips pick up también some people. Para que agarremos personas. Magnetize me, que Jesus. Alcancemos personas. Magnetize me. Que le demos poder a ellos. That I can lead your people. Para que yo pueda traer esas personas to the promised land. Hacia la tierra prometida. Let's talk about power. Vamos a hablar del poder. Paul says in 2 Corinthians. Pablo dijo en 2 de Corintios. Chapter 4. Capítulo 4. Verse 7. Versículo 7. We have this treasure. Que nosotros tenemos este tesoro. In earthen vessels. En vasos de barro. That the excellency of the power. Para que la excelencia del poder. May be of God. Sea de Dios. And not of ourselves. Y no de nosotros. We are hard pressed on every side. Nosotros estamos oprimidos, pero no destruidos. But not distressed. Pero no estamos destruidos. We are perplexed. Hemos sido maltratados. But not without hope. Pero no hemos quedado sin esperanza. We are persecuted. Hemos sido perseguidos. But not forsaken. Pero no atrapados. We are cast down. Hemos sido derribados. And not destroyed. Pero no destruidos. Let's talk about power. Vamos a hablar del poder. Paul says. Pablo dice. That we as Christians. Que nosotros como cristianos. Have this treasure. Tenemos este tesoro. In earthen vessels. En vasos de barro. That makes no sense. Esto no tiene sentido. We call that a paradoxical nosotros le llamamos esto una paradoja. Why? ¿Por qué? Well, the word treasure, bueno, el tesoro del mundo does not mean just one kind of treasure. No significa un tipo de tesoro. The word treasure there means treasure chest. El tesoro del mundo significa muchos tesoros. So God is saying, así que Dios está diciendo, that we Christians, que nosotros cristianos, are His treasure chest. Todos los tesoros de él, that His greatest treasures, los grandes tesoros, His most valuable assets. No importa el valor que tenga. He doesn't put in a bank. Él no lo pone en una funda. Or a safety deposit box. Ni tampoco lo lleva a una caja de depósito. Or buried in the yard. O lo pone en el jardín. God says. Dios dice. My most precious treasure. Mi gran tesoro. I put it inside. Yo lo puse dentro. People. De personas. Who become my treasure chest. Que se vuelven mi escritorio. Now he says he puts the treasure chest. Ahora él dice que él puso este vaso de tesoro. In clay pots. En lugares delicados. That makes no sense. Esto no tiene sentido. How many of you? ¿Cuántos de ustedes? Would take your greatest treasure. Va a tomar el mejor tesoro de ustedes. That you ever have. Lo mejor que usted ha tenido. And put it in a clay pot. Y lo va a poner en un lugar que se daña. It's not very safe. No está muy cuidado. It can break very easily. Puede romperse fácilmente. But God said. Pero Dios está diciendo. I'm putting my treasure chest. Yo puse mi tesoro. In a clay pot. En un lugar que se rompe. Now this kind of clay pot. Ahora este tipo de envase. Is not what you think. No es lo que usted piensa. It is not the kind of pot. No es el tipo de envase. Where you plant flowers. Donde usted planta flores. No, this clay pot. No, este florero. Is where we get the word. Es donde nosotros conseguimos la palabra. Potty. Potty. Es donde conseguimos la palabra potty. Back in the time of Jesus. Vuelto al tiempo de Jesús. They didn't have indoor plumbing. Ellos no tenían plomería. They didn't have outhouses either. Ellos no tenían bombas para poner agua en las casas. When they had a celebration or a festival, cuando ellos tenían una celebración o una festividad, and people ate their food, y las personas comían la comida, and had to go to the bathroom, y cuando iban al baño, they would give you a big clay pot. Ellos le iban a dar a ustedes un envase bien grande. And say, take this clay pot. Y te decían, toma este envase. Outside. Afuera. And use it. Y úsalo. Bring it back in for somebody else. Entonces, y tenían que dejarlo para alguien más. Can you imagine all night long? Usted puede imaginarse la noche entera. 100 people. Cientos de personas. Using. Utilizando. That clay pot. Ese envase. The last person would carry it. La última persona que lo cargaba. Take it outside. Lo llevaba afuera. And use it. Y lo usaba. What Paul is saying, lo que Pablo está diciendo, God has chosen, es que Dios ha elegido, to put His treasure, poder su tesoro, in used toilets, y usar estos inodoros. Now, how many of you, ahora cuántos de ustedes, will put your wedding rings, va a poder el anillo de su boda, your watches, sus relojes, your gold, todo su tesoro, in a used toilet, en un
en un inodoro usado. You might put it in, usted lo tiene que poner adentro. But you're not going to take it out. Pero usted nunca en la vida lo va a sacar de ahí. This is the miracle, the power of God. Este es el milagro del poder de Dios. Before we came to Jesus, antes de nosotros venir a Jesús, we were toilets for the devil. Éramos inodoros del diablo. He put alcohol el diablo in ponía alcohol dentro drugs de nosotros, droga dentro de nosotros. He used the bathroom él utilizaba, nos utilizaba he como baño. Él hacía de todo en nosotros. But God said, pero Dios dijo, when I put my treasure yo in you, ahora voy a poner mi tesoro, I'm gonna turn the toilet, voy ahora a tomar ese, ese inodoro into a treasure chest. Y lo voy a poner un lugar de guardar tesoros. The dope addict, no importa, becomes a deacon. Aquellos destruidos se van a hacer grandes. The prostitute, las prostitutas, becomes a preacher. Se van a volver predicadoras. When God, con Dios, puts his treasure in cuando you, Dios puso tu tesoro dentro you de ti, Él te cambia, he makes you new, Él te hace nuevo, and you become valuable, y usted se pone, se hace you valioso, priceless, y usted se hace bien precioso, usted se hace lo más bello. When God, y Dios, puts his treasure in you, pone su tesoro en ti. Aleluya. I used to be a toilet, yo solía ser un inodoro, but I'm a treasure chest now. Pero ahora soy un lugar donde se guarda el tesoro de Dios. I used to be garbage, yo solía ser un inodoro de esto, but I'm gold now. Pero ahora soy rico en Dios, because God, por causa de Dios, put himself, porque Él se puso Él mismo me, dentro de mí, which gives me power, lo cual esto me da poder. Mi alma te adora, Jesús. In the Bible, en la Biblia, there are two words for power. Hay dos palabras para hablar del poder. Exousia, es us, exousia, exousia, Greek word, una palabra griega. That means I have power, que significa que tengo poder, based upon, basado, my position, basada en mi posición, my rank, basada en lo que soy, or my status, o en mis estudios. So if I'm a general, entonces yo soy un general, I have power, yo tengo poder, based upon the stars I have, base en las estrellas que tengo. So based upon my position, así que tengo poder en base en mi, de mi posición, I have authority, yo tengo autoridad. The other word for power, la otra palabra para el poder, is dunamis. Es dunamis. Power of attraction, poder de atracción, and multiplication, y de multiplicación. Let's go back to the first word. Vámonos a la primera palabra that you have, que usted tiene. Remember, I told you Dominican Republic. Recuerde que yo le dije a ustedes República Dominicana. Remember, I told you Puerto Plata. Recuerde que yo le dije Puerto Plata. That you are God's firstborn. Que ustedes son los primogénitos de Dios. And based upon that position, y en base a esa posición, you have power. Usted tiene poder. Let me give you an example. Le voy a dar un ejemplo. How many have seen the movie The Lion King? ¿Cuántos han visto la película El Reino del León? Anybody, Lion King? ¿Se acuerdan de Lion King? All right, there was a father lion named Mufasa. Había un padre que era el león, que era el jefe. He was big. Él era grande. He was powerful. Él era poderoso. He had a firstborn son. Tenía un primogénito, un hijo. His name was Simba. Su nombre era Simba. And his father said to Simba, y su padre le dijo a Simba, look where all the light is. Mira todo lo que hay. I control that territory. Yo controlo este territorio. You can go there. Tú puedes ir allá. And you're safe. Y usted y tú estás a salvo. But there's a small dark patch. Pero hay un pequeño lugar that I don't control. Que yo no controlo. Don't go there. No vaya allá. I can't help you there. Yo no puedo yo ayudarte allá. And Simba said, "Okay, father." El Simba dijo, "Okay, papá." But being like most young children, pero como hacen los jovencitos siempre, he didn't listen to his father. Él no escuchó a su padre. And he went to the dark spot. Y él entró a ese territorio. It was called the elephant's graveyard. Eso le llamaban el gran lugar de los elefantes. Where death lived. Donde vivía la muerte. And destruction. La destrucción. And that's where the hyenas live. Y allá es donde están estos animales grandes. Who like to eat little lions. A quienes que les gustaba comer los pequeños leones. So Simba goes there. Entonces Simba entró a ese lugar. And the hyenas have him surrounded. Y ese animal comenzó a rodearlo. He knows he's a lion. Él sabía que era un león. So he tries to roar and scare them. Él trató de gritar para salvarse. But he's little.
Pero era pequeño. So when he roars, entonces cuando gritó, it sounded like this. Sonaba así. Wow. The hyenas laughed. Entonces el animal comenzó a reírse. That's all you got? Dice, eso es todo lo que tú tienes. They said, do it again. Hazlo de nuevo. Wow. They laughed. Y comenzó a reírse. They said, how dare you? Dice, pero qué, come qué temor. In my kingdom. Qué temor tiene desde que entraste a mi reino. With that weak voice. Aquel con esa voz tan pequeña. And they had him in the corner. Y lo puse en una esquina. Their claws were out. Sus uñas estaban bien adelante. And they're about to strike him down. Y ya iba casimente a atraparlo. And he opens his mouth once more. Entonces el animal abrió su boca otra vez. And when he opens his mouth, y cuando abrió su boca, he hears something different. Él escuchó algo. What comes out is, que salió. And the hyenas run. Entonces el animal se fue. And Simba said, y Simba dijo, where'd that voice come from? ¿De dónde salió esta voz? In the darkness. Y en la oscuridad. In the danger. En el peligro. His father. Su padre. Mufasa. Su padre was se above him. Estaba encima and de él. His father. Y su padre. This is my firstborn. Este es mi primogénito. And even in the darkness, y aún en la oscuridad, I protect him. Yo lo protejo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Glory to God. So even when you make a mistake, así que aun cuando tú cometas un error, when you go to the wrong place, cuando usted vaya al lugar equivocado, your father got your back. Su padre va a estar al lado tuyo. All your father says, oh, tu padre dice, is open your mouth, solamente abre tu boca, and praise me, y órame, and I will show up, y yo me voy a mostrar, and I will show up, y yo me voy a mostrar, and I will protect y you, y yo te voy a proteger, because you are, porque tú eres, my firstborn, mi primer. So we're going to the stadium. Así que vamos a ir a la ciudad. I said, yo dije, we're going to que the vamos stadium. A entrar al estadio. We're going to open our mouths. Y vamos a abrir nuestra boca. And we're going to say, y vamos a decir, aleluya. That's the kind of power you have. Este es el tipo de poder que tú tienes. When you open your mouth, cuando usted abre su boca, and you walk by faith, y usted camina por fe, God will stand up in you. Dios se va a mantener delante de ti. Remember little King David? ¿Se acuerdan el rey David? He was a small boy. Él era un pequeñito. There was a man named Goliath. Había un hombre grande llamado Goliath. I have a question for you tonight. Tengo una pregunta para usted esta noche. What's in your hand? ¿Qué hay en tus manos? I don't care how small it is. No importa qué pequeño sea. God will use it. Dios lo va a usar. Let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. All David had was 5 stones. Todo lo que David tenía eran 5 piedras. Goliath was huge. Goliath era bien grande. He had a sword. Él tenía una espada. And a shield. Y tenía un escudo. But David's had David tenía, a slingshot, tenía una onda, and some rocks, y algunas piedras, and God asked David, y Dios le pidió a David, what's in your hand? ¿Qué hay en tus manos? I don't have much. Yo no tengo mucho. God said, that's all right. Dios le dijo, no hay problema. Because I'm with you. Porque estoy contigo. You're my firstborn. Tú eres mi primogénito. Put the rock in the slingshot. Pon la piedra en la onda. Because that rock, porque esa piedra, is me. Soy yo. Let me stir around. Comienza a moverla. Walk toward Goliath. Acércate a Goliath. The rock is me. Mira a Goliath y dile, la roca soy yo. Y tírala. And Jesus left them. Y Jesús salió. Goliath. Golpeó a Goliath. And knocked him dead. Y cayó al suelo. What's in your hand? ¿Qué hay en tus manos? I don't care how small it is. No importa qué pequeño sea. When you use it for God, pero úsalo para Dios. It'll knock the giant y down. Golpea al gigante para que caiga. We are going to the stadium. Nosotros vamos a entrar al with estadio. With slingshots. Con una onda. And saying, devil. Y vamos a decir, diablo. You're going down. Te vas a caer de aquí. Prostitution. Prostitución. You're going down. Al suelo. Drug addiction. Drogadicción. You're going down. Al suelo. Destroyed families. Familia destruida. You're going down. Al suelo. Hallelujah. But you asked a man named Moses. A un hombre llamado Moisés. What's in your hand? ¿Qué hay en tus manos? Le preguntó él a Moisés. All he had was a stick. Todo lo que tenía era una vara. And God said, go to Egypt. Y Dios le dijo, ve a Egipto. And set my people free. Y liberta a mi pueblo.
Moses said, "All I got is a stick." Moisés dijo, pero lo único que tengo God es un palo. Said, "What's in your hand?" Dios le dijo, ¿qué es lo que hay en tu mano? I'll take that stick. Voy a tomar ese palo. And I will indwell in it. Y lo voy a dar poder. And I will give you power. Y te voy a dar poder a ti. To turn water into blood. Para que convierta el agua en sangre. To bring down hail from heaven. Para que haga que caiga fuego del cielo. To turn frogs on the land. Para que haga que salgan, to kill the salgan moscas. Que mueran los primogénitos. If you use, si tú lo usas, what's in your hand? Si usa lo que hay en tus manos, what's in your hand? ¿Qué hay en tus manos? Hold up the word of God. Agarre la palabra what's de Dios. In your hand? ¿Qué hay en tus manos? This is all power. Esto todo es poder. All truth. Todo es verdad. We're gonna take this sword. Vamos a tomar esta espada. And do battle. Y vamos a entrar. What's in your hand? ¿Qué hay en tus manos? Aleluya. The last power, el último poder, is called dunamis. Es llamado dynamis. It is the kind of power, es un tipo de poder, that God gave me, que Dios me dio. It is the power, es un poder, of multiplication, de multiplicación. Whatever you touch, todo lo que tocas, grows, crece. Whatever you touch, todo lo que tocas, gets healed, recibe sanidad. Whatever you touch, todo lo que tocas, multiplies. Se multiplica. I was born very poor. Yo nací siendo bien pobre. My mother was a prostitute. Mi madre era una prostituta.